Hola de nuevo, estimados estudiantes. Bien, en esta oportunidad quiero mostrarles los recursos adicionales que les he dejado en el aula virtual. Entonces, quiero mostrarles algunas de las cosas que pueden consultar en los links que les he dejado y a dónde pueden ingresar para encontrar la información. Entonces, espero que estos recursos les sirvan. Como apoyo del curso, pues no va a ser de manera obligatoria que accedan a estos recursos, pero sí les pueden ser útiles a las personas que estén interesadas en mejorar sus habilidades comunicativas en el inglés. Bien, entonces les voy a mostrar dónde encontramos estos recursos. Vamos a ir al icono Communication Tools, al link o la pestaña Additional Resource. Acá entonces vamos a encontrar los links que les he dejado a lo largo del curso. Ya les había mencionado sobre los diccionarios con el fin de evitar traductores como Google, que pues no son de buena calidad y en últimas no les va a hacer una buena traducción de lo que ustedes necesitan. Bien, entonces los diccionarios que les he dejado acá son algunos de los más recomendados porque cabe aclarar que hay más diccionarios que también son muy buenos. Tenemos, por ejemplo, el Macmillan Dictionary. Estos son unos de los que yo más utilizo. Entonces ingresamos la palabra. Acá podemos escuchar su pronunciación, la forma de la palabra en fonética. Y también nos va a mostrar, si bajamos, nos va a mostrar algunos ejemplos de cómo usar esta palabra en una oración o en un contexto. Por ejemplo, el reference. Lo mismo. Vamos a escuchar la pronunciación. Acá podemos escuchar el acento americano o británico. Y lo mismo, también nos muestra la palabra en su definición y también pues en diferentes contextos, cómo usarla. También algunos idioms que incluyen esa palabra o expresiones. El definition. Por ejemplo, entonces también nos muestra la pronunciación y algunos significados de la palabra y ejemplos de cómo usarlos en una oración o en un contexto. Y Merriam-Webster. También lo mismo nos muestra la pronunciación, la definición y si bajamos vamos a encontrar ejemplos donde se usa esta palabra o expresiones. Bien, eso en cuanto a los diccionarios. Y les sugiero algunas páginas que son útiles para practicar algunas habilidades. Se las he enviado de pronto en algunos mensajes y acá también pues se las he dejado para que pues las tengan a la mano. Entonces, por ejemplo, English Page es una
página que tiene muchísimos recursos de los cuales podemos tomar ventaja para practicar. Ya sea vocabulario, gramática. Entonces simplemente le damos clic al link que queramos ir y acá pues según lo que nosotros queramos reforzar. Y algo que les quería mostrar de esta página es, por ejemplo, la parte de con la que podemos practicar reading, que es muy interesante, porque las va a llevar directamente a un material que está online gratuito al cual ustedes pueden acceder para practicar. Por ejemplo, tenemos acá periódicos, revistas, libros de literatura y otros materiales adicionales. Entonces, por ejemplo, un periódico como New York Times, por ejemplo, lo seleccionamos y nos lleva directamente a la página online del New York Times. Entonces, aparte de estar mejorando nuestra habilidad de reading, también nos estamos contextualizando y enterándonos de la actualidad. Para bien, acá ya pues consultamos la información o leemos la información que nos interese, que es pues en últimas el fin de aprender inglés, es poder pues entender todo el contexto en el habla inglesa. Entonces, como ven, podemos encontrar acá información útil. Y acá pues nos muestra más periódicos de otros como United Kingdom, Canadá, Australia, Sudáfrica y países de habla inglesa, perdón. El Times de India, por ejemplo. Y también encontramos libros que están online de manera gratuita. Seleccionemos, por ejemplo, este. Acá encontramos todo el libro, podemos seleccionar los capítulos. Y no es necesario igual descargarlos. Nos permite pues acceder a todo el contenido. ¿Qué más? Por ejemplo, acá. Hay algunas que son gratuitas, pero que igual necesitan de crear un usuario y contraseña, pero pues igual ahí tenemos para escoger. Y de acuerdo también a nuestros intereses. Podemos ingresar a pues, leer la información que nosotros queramos. Y también listening. En listening tenemos la radio pública. O música. Entonces, por ejemplo, vamos a ingresar a una emisora online. Para poderles escuchar, entonces le damos Listen Live. Y simplemente pues nos va a conectar. Hay otros links
que nos muestra también dónde vamos a poder descargar audio. Por ejemplo. Y esto en cuanto a esta página, que pues ahí tenemos muchos más recursos, también como juegos, foros, diccionarios y ejercicios para practicar. Otra página que tenemos es LinguaPress. Donde podemos acceder también a diferentes recursos y dependiendo de nuestro nivel avanzado, intermedio. Gramática. Acá pues nos va a mostrar readings. También pues son artículos, sacados de revistas. También toda la parte de gramática depende de lo que queramos reforzar. Por ejemplo, todo lo que hemos visto de los condicionales. Lo podemos reforzar acá. Acá nos muestra pues todos los temas. Y la explicación. También tenemos juegos. Como este, por ejemplo. Crucigramas. Esta página también es muy buena, se la recomiendo, Learn English. La de British Council. Acá también podemos encontrar cualquier cantidad de información, juegos y ejercicios de práctica, tanto para los exámenes internacionales como pues para mejorar nuestro nivel y de manera gratuita. Entonces, acá escogemos de acuerdo al interés o de acuerdo a lo que queramos reforzar. Y encontramos, por ejemplo, English Grammar. Acá escogemos el tema, adjetivos, adverbios. Por ejemplo. Entonces, ¿qué encontramos en cada tema? La explicación, ejercicios, y también encontramos juegos. Y chistes. Entonces lo mismo, de acuerdo a lo que nosotros queramos practicar.
por ejemplo, este, que es uno de los que recomiendan. Bird Machine. Por ejemplo, para practicar los tiempos verbales. Entonces acá. Como ven, nos va cambiando. Nos va mostrando la estructura. Bien, acá pueden encontrar muchas herramientas. Ya depende de lo que ustedes quieran practicar y de sus intereses. Eso en cuanto a las que les recomendaba para grammar y reading, aunque pues como ven hay muchos otros links a donde pueden ingresar y practicar. Para listening en especial tenemos esta página. De hecho, se han colocado recursos en el aula virtual sacados de esta página. Es una página donde solamente encontramos conferencias de expertos. Entonces podemos escoger de acuerdo al tema. Hay conferencias largas, cortas. Entonces ustedes acá escogen de acuerdo a su tema y les va a permitir ver el video y escuchar la conferencia. Es una forma de practicar listening. Así también como ya en su casa, por ejemplo, ver películas en inglés o escuchar mucha música en inglés. Es una buena estrategia y sirve para mejorar esa habilidad. Y pues para practicar listening también. Y la pronunciación sobre todo. Son los recursos que utilizamos para la tercera fase del proyecto que pues ya se los había mostrado, que son acá pues donde nos permite colocar textos más largos, no solamente una palabra. Ya se los había mostrado en el video de la tercera fase del proyecto, pueden encontrar esta información. Entonces ya se los había mostrado. Y las grabadoras de voz, que pues también, como les mencionaba, es una buena estrategia para ir mejorando la pronunciación. Porque al grabarnos y escucharnos podemos identificar los errores que tenemos. Bien, entonces espero que les sea de ayuda estos recursos. No duden en contactarme si tienen algún inconveniente o necesitan alguna información adicional y con gusto pues estaré aquí para brindarles la ayuda. Espero tengan un buen día y hasta una próxima.